días, bienvenidos de nuevo a mi canal, a su casa. Yo me llamo Beate y el día de hoy les estoy trayendo un video de compritas. No sé si se acuerdan ustedes que en el último video de compras, no sé si fue en diciembre, finales de diciembre o en enero, se lo subí, les comenté que todavía me faltaban dos que tres paquetitos que no me habían llegado y pues ya llegaron hace un rato, pero bueno, yo estaba ocupada grabándoles otros videos, pero no importa. Entonces en ese video les dije que en cuanto me lleguen esos paquetitos se los mostraré en otro video con tal vez otras compritas que habré hecho, digamos, y pues nada. Entonces si les interesa ver bueno, supongo que cortito video de compras, obvio, quédense aquí conmigo. Bueno, primero les voy a mostrar, antes de mostrar los paquetitos, las compras que he hecho en tiendas, que no son muchas realmente. Ahora sí que empecé bien el año, si se puede decir así, con pocos gastos, con pocas compras, digamos así. Y pero pues como sí compré estas cosas, se las enseño. Y bueno, entonces una de las compras que compré, esto no sé si fue... Seguramente fue en un Chedraui, no me acuerdo, pero como se me acabó el scrub de Freeman, pues bueno, más bien necesitaba otro scrub y sí me gusta bastante. Veo que le han cambiado un poquito el empaque, digamos así, pero bueno, este scrub es gel mask and scrub, dice, ¿no? Es mascarilla facial purificante. Bueno, dicen que es mascarilla facial, pero bueno, realmente es un scrub, viene así en color negro y seguramente lo han visto ya muchas veces en los videos. Otra compra, y de hecho ya está abierta, por eso ya dije ya es hora de grabarles este video antes de que termine las cosas que he comprado. Pues compré de nuevo este desmaquillante de L'Oreal que viene en dos botellitas. Como pueden ver, ya estoy utilizando una. Este lo compro en el Sam's, creo que sí, en el Sam's. Veo que anoté que me costó 166 pesos. Creo que en el Costco no lo venden. Venden el desmaquillante de Nivea, que es más caro y tiene menos cantidad. Luego también, no me acuerdo si fue en enero, creo que fue sí en enero, finales de enero o así, en una de las plazas, pues pasé a la tienda bellísima y pues compré el repuesto de la base Wet n Wild. Tiene reseña aquí en el canal, en el tono Nude Ivory o Light Neutral. Me gusta mucho y realmente se me acabó tan rápido. Bueno, yo sentí que se me acabó rápido. Y creo que fue ese mismo día, también pasé a Todo Moda y compré esta libretita. Me costó 39 pesos. El año pasado yo empecé a escribir cosas sobre mi hija y para mi hija, digamos así, y había pensado hacerlo por un año, pero me gustó tanto que, bueno, sigo haciéndolo. De vez en cuando anoto cosas importantes o, bueno, que yo pienso que son importantes, curiosas, etc. Y, bueno, yo espero que a mi hija le guste leer estos pequeños diarios, digamos así, en un futuro. Ahora sí, vamos a los paquetitos. Un paquetito ya no tiene su empaque, ¿cómo llamarlo? Digamos así, porque era como un sobre, digamos así, con papel de burbuja. Yo me refiero a los esmaltes de Kale Polish, que son esmaltes de una youtuber, una chica youtuber que se llama Kathleen Lights. No sé si la conozcan, pero bueno, hace videos en inglés. Ella es cubana, según lo recuerdo. Y pues nada, el año pasado, no sé si en noviembre o por ahí, creo que empezaron a hacer envíos internacionales, empezó a hacer envíos internacionales su marca. Y bueno, por el momento, yo creo, hasta el momento sí está haciendo envíos a México también, porque luego eso de envíos internacionales no quiere decir que manden a todo mundo. Muchas veces a México no envían a sus productos, pero bueno, sí, esta marca que sí hace envíos a México por el momento, al menos. Y
Eso sí, puedo decirles que se tardó bastante en llegar el paquete, creo que 2 meses, de hecho un mes y medio más o menos después, como a mediados de enero, contacté a la marca y me dijeron que, bueno, me pidieron esperar un par de semanas más porque pues se tardaban más y digo, no tiene lógica porque viene desde Estados Unidos, está aquí a la vuelta realmente, pero bueno. Bueno, no sé, la verdad, cómo trabaja el correo. Y entonces, bueno, esperé otras 2 semanas, más o menos 2 semanas, y sí me llegó el paquete. O sea, en total fueron como dos meses. Y yo simplemente aproveché, había, creo que fue en noviembre, la marca tuvo como unos kits, digamos, de 3 esmaltes por $15. Entonces dije, bueno, pues una buena oportunidad para probar sus esmaltes de la muchacha. Eso sí, yo creo que ella los tiene como, no edición limitada, pero algo así. O sea, los tiene por cierto tiempo, por temporadas o cosas así. Así que no sé. Bueno, así según, bueno, yo lo recuerdo haber escuchado en sus videos. Así que no sé si estos mismos colores los puedan encontrar en este momento. A lo mejor algunos sí, algunos no. Entonces, déjenme ver. Estos tres venían en un solo kit. No sé ni cómo se llamaba el kit, digamos así, el trío, ¿verdad? El envío, por cierto, creo que costó $10. Y bueno, el esmalte rojo se llama Magic City. Yo no soy muy mucho, digamos, de esmaltes rojos, pero este rojo es muy bonito. Este nude, digamos así, tono nude, que se llama Aquarius. Ella creo que es Acuario, la muchacha, Kathleen Lice. Kathleen creo que nació en enero, en el 26 o así. Y este es Casiopeia. Uno así oscuro, con brillitos, diferente a los otros, digamos así. Entonces estos tres me costaron $15 y tuve que escoger, bueno, tuve que comprarme este por el precio normal, digamos así, que son $8.50 me parece, porque se llama Taurus o Tauro, y como yo soy Tauro, bueno, necesitaba tenerlo en mi colección, y de hecho es el esmalte que llevo puesto el día de hoy. Y pues nada, ya si quieren más detalles sobre estos esmaltes, vayan a mi Instagram o mi Facebook, y ahí es donde siempre comparto mis primeras impresiones sobre cada nuevo esmalte. Otro paquetito que me llegó fue en febrero, me parece. Sí, porque fue el mismo día el paquete de Kathleen Lice y el paquete de House of Lashes. Bueno, el mismo día me lo trajo mi esposo, digamos, me los trajo. Y entonces, había pedido también, creo que desde noviembre o desde diciembre, creo que también había algún descuento, alguna promoción, lo que sea. Yo trato de aprovechar, digamos, y comprar cuando hay descuentos. Y entonces estas son las cositas que yo compré esa vez. Compré, obvio, pestañas postizas, pero también compré estos mini adhesive set, o sea, pegamentos mini, son dos. Y me gusta el pegamento de House of Lashes, al menos el blanco. No más que uno de los últimos que había comprado se me echó a perder, no sé por qué. Pero bueno, estos son así, este blanquito y este negro. El negro no lo he probado. Me gustan estos pigmentos, o este pigmento, no más que no me gusta que deja residuos, pero bueno, en sí sí mantienen las pestañas, digamos, pegadas. Y por cierto, hoy no traigo pestañas postizas. Luego compré estas pestañas Doll Face. Ya las había comprado y por esto quería comprarme un repuesto. Otras que se llaman Bombshell. También unas que ya he probado. Luego estas otras Doll Face. Como pueden ver, compré dos de Doll Face. No, tres de Doll Face. Entonces compré tres pares de pestañas Doll Face, que se llaman Doll Face. Y un par de pestañas que se llaman Bombshell. Y también, perdón, como que se me está yendo la voz. Diferentes, es como una colección, según entiendo. Tinkerbell se llaman, estas más dramáticas, digamos así. Estas se llaman Forever Tink, no sé si se vea en la cámara por el color plateado. Y bueno, también compré
¡Ay! Se me está cayendo. También compré esta cosmetiquera y yo tengo una gris, pero esa gris creo que la marca alguna vez me la regaló, o sea, en compra de cierta cantidad o lo que sea. Me dio una cosmetiquera igualita, nomás en color gris, y me gusta mucho esa cosmetiquera, entonces esta vez la compré en este tono. Y ahorita les cuento, les digo cuánto cuestan a las cosas. Las pestañas Bombshell costaron $3.50, las Doll Face $8.40, Forever Think $4.20, creo que sí tenía algún descuento. Y luego el pegamento $5, no, $9, perdonen, y la cosmetiquera $5. Y bueno, la última cajita es esta cajita negra, o la última compra que se tardó en llegar también como 2 meses. Ahora sí que aquí es otra historia diferente. Yo hice una compra a la marca Sigma, o en su página. Una muchacha que me atendió en línea me hizo el favor de cambiar la dirección de mi casa a la dirección de mi apartado postal, porque me es más cómodo, digamos así, ir a recoger ahí. Y entonces la cosa es que ese paquete nunca llegó. Pasaron así como, también pasó 1 mes y medio, o más o menos, o 2 meses, ya ni me acuerdo. Creo que esta compra fue a finales de octubre, de hecho. Creo que sí habían pasado 2 meses o así. Y entonces pues la marca me envió otro paquete, ahora sí con el número de seguimiento, y este es el paquete que recibí. El otro nunca llegó, todo llegó en esta, pues digamos, cajita de Sigma. No compré muchas cosas, y bueno, ¿qué puedes comprar en la página de Sigma? Bueno, yo creo que la mayoría de las personas compran broches, ¿verdad? Entonces compré esta brocha, la F80 Kabuki, es una de mis broches favoritas para la base, nomás que me la enviaron así plateada, y yo la había comprado creo que con el mango rosado o algo así, pero bueno, como me reenviaron el paquete, ya no tenían disponible esa brocha rosada. Luego compré esta brocha E25, yo tengo una, y esta también viene así, no es un mango negro negro, sino que tiene glitter, y es como de unas colección, de la colección de Camila Coelho, Nightlife. Bueno, pues se me hizo, no sé, interesante, bueno, no interesante, pero quería tenerla así. Otra, esta sí no la tengo, E35, esta como pueden ver la escogí en tono cobre, y de regalo creo que sí era como que había un regalo o cosa así. Vino así el regalito, una brocha mini, como pueden ver, con un mango rosado, así como tenía que ser la de la base. Es la E25, igual que la que yo compré, nomás que en tamaño mini, que es, yo siento que bueno, tanto para diario como para viajar va a ser perfecta. Y pues nada, hasta aquí el video, hasta aquí mis últimas compritas, o los paquetitos que se habían tardado en llegar. Espero que hayan pasado bien este ratito conmigo. Suscríbanse a su canal si aún no lo hayan hecho. Comenten, comparten este videito. Les mando besos y abrazos, me cuidan mucho, y nos vemos en el próximo video. Bye bye.